Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redemption 2, en el que os voy a mostrar las buenas noticias que tenemos. Después de muchos meses de silencio y de ausencia de nuevos DLCs, recordemos que no hemos recibido ni siquiera un nuevo modo adversario en todo este tiempo. Al fin Rockstar hacía acto de presencia con un gran número de novedades. Nuevo contenido que saldrá a lo largo de todo el año y que empezará tan pronto como la próxima semana. Eso es lo que os voy a contar en este vídeo, pero antes de que comience me gustaría pediros que no os olvidéis de dar a like si os gusta. Sin nada más que añadir, comenzamos. A media tarde del día 24 de julio, hora bastante común en sus esquemas, Rockstar publicaba unos tweets anunciando lo que venía a sus juegos en los próximos días. Junto a esto, publicaba una noticia en el Newswire detallando algunas cosas más, pero como bien acostumbran, dejando mucha ambigüedad y dudas sobre qué es exactamente lo que tienen preparado. En primer lugar, tenemos un nuevo DLC para Red Dead Online. Lo han definido como un DLC masivo, un DLC muy grande que incluirá muchas cosas pedidas por los fans, así como algunas sorpresas. Este DLC saldría tan pronto como el día 28 de julio, es decir, este próximo martes, pero además de algunos datos que enseguida os contaré, no han sacado ningún tráiler. Y es curiosa esta estrategia, puesto que gran parte del hype que han creado en el pasado por los DLCs de GTA Online era gracias a esos trailers que salían una o dos semanas antes y que nos adelantaban lo que íbamos a recibir poniéndonos los dientes largos. En cambio, parece que están siguiendo una estrategia distinta con Red Dead Online y no sabemos muy bien por qué. Aún así, quizás sí acaben sacando un tráiler antes de lanzar el DLC, pero desde luego no va a calar tanto como podría hacerlo si ya lo hubieran publicado. ¿Qué incluirá este DLC? Entre otras muchas cosas, un nuevo oficio del oeste que no especifican cuál es, pero que probablemente esté relacionado con el mundo de la caza. Lo describen exactamente como un rol con el que los jugadores podrán descubrir los secretos de la naturaleza. Y junto a la noticia se publican dos imágenes. En la primera podemos ver un alce legendario, lo que quiere decir que se incluirían los animales legendarios del modo historia también en el online como parte de este nuevo rol. Y además de ello, otra imagen con este animal. Se trata de un animal nuevo en el juego, parece un jaguar, aunque quizá algún apasionado de los animales nos pueda decir en los comentarios exactamente qué es. Esto quizás sea la mejor de las noticias, puesto que expandir el profundo mundo de Red Dead es lo que buscamos, aunque sea a través del modo online, si bien yo particularmente preferiría más contenido para el modo historia. En segundo lugar, habrá un DLC de GTA Online, un DLC que saldrá este verano, y si bien esto nos puede hacer creer que es pronto, debemos recordar que en el pasado Rockstar ha dicho que anunciaría novedades en verano y lo acabó haciendo el 20 de septiembre, aunque técnicamente era verano, eso sí. No cuenta mucho del DLC, pero tiene pinta de que sería algo muy continuista, incluyendo actividades relacionadas con lo que ya hemos ido viendo estos años. Pero desde luego, lo más interesante es lo que contaban a continuación. Otra actualización llegará a GTA Online a final de año y Rockstar la ha definido como el DLC más grande hasta la fecha de GTA Online. En ella se añadirá un nuevo golpe en lo que denominan una localización completamente nueva. Esta frase ha hecho saltar las alarmas, puesto que juntar las declaraciones DLC más grande de la historia y localización completamente nueva, no un poco nueva, dicen completamente nueva, ¿a qué se podrían estar refiriendo? Por un lado, tal vez se trate de un nuevo edificio, algo que ya ha ocurrido en el pasado, el casino, el búnker del golpe del juicio final, pero quizá eso no tendría tanta relación con ser tan grande y con ser completamente nueva. Se ha comenzado a especular que podrían estar hablando de una extensión del mapa, un regreso a North Yankton para hacer el golpe, una modificación de alguna parte grande del mapa o quizá la inclusión de una nueva isla. Y aquí ya nuestra imaginación despega, haciéndonos pensar en una vuelta a San Fierro, Las Venturas o City. Es todo especulación, pero si fuera real, deberíamos preguntarnos cómo afectan este tipo de cosas al futuro lanzamiento de GTA VI, y es que Rockstar cada día vende y recauda más gracias a GTA V. Por último, para finalizar, comunican que hay más cosas en camino pero que aún no pueden anunciarlas. Y es curioso que digan esto justo después de tal despliegue de anuncios. Un DLC masivo para Red Dead Online, un DLC normal para GTA Online y luego el DLC más grande de la historia de GTA Online. Y encima dicen que aún hay más que anunciar. Se abren muchas líneas de especulación con esta nueva información y junto a vosotros voy a tratarlas todas en directo, debatiendo de qué podría tratarse esa gran actualización y qué es eso que Rockstar tiene pone en marcha, pero todavía no puede anunciar. En este momento estaré en Twitch hablando con vosotros de esto. Acordaos de seguirme para no perderos otros directos en el futuro, analizando trailers, noticias, haciendo gameplays extensos de los juegos más míticos de Rockstar y mucho más. Os dejo el link en la descripción e igualmente, estad pendientes al canal puesto que habrá nuevos vídeos en los próximos días. Sin más, yo espero que os haya gustado y un saludo y hasta la próxima. Adiós.